Antes de comenzar el segundo bloque de Cambio de Lado, quería hacer una breve mención a, a nuestro máximo ídolo, a Guillermo Vilas, debido a algunas noticias que han salido esta semana. Y creo que es el, el momento también de reconocer todo lo, lo bien que ha tratado el tenis a Guillermo, sobre todo en estos últimos años, donde se lo ha cuidado muchísimo, donde se le ha estado cerca, se lo ha acompañado. Y fundamentalmente se le ha reconocido lo que lo que le ha dado al deporte, ¿no? Y bueno, eh, si bien han salido algunas noticias que no nos gustan, porque van a unos detalles que quizás no son necesarios ni tan agradables, eh, sí creo que, que es importante destacar esto, ¿no? Hay, hay un cuidado enorme de nuestra máxima figura, eh, de entrenadores, de jugadores, de quienes lo conocen por preservarlo. Y creo que el hecho de que haya decidido radicarse también en Monte Carlo responde un poco a eso, ¿no? Así que desde este programa le mandamos, le reforzamos el saludo a Guillermo, un abrazo enorme para él, para toda su familia. Y a colación de esto se me viene una, una, una pequeña anécdota que quería compartir con ustedes, eh, referido a un cruce con Guillermo, como todos saben, él estuvo a cargo de, de lo que hoy es el Racket Club, en su momento era el Villas Racket. Durante muchos años eh, y lo convirtió prácticamente en un lugar de encuentro ¿no? donde jugadores de distintos niveles iban a entrenarse y donde él también se entrenaba. ¿no? Muchos lo recuerdan vestido completamente de negro, con ese sombrero característico de, de la marca nacional que muchos años vistió, eh, sometiéndose a calores inmensos, sobre todo en verano, aún a pesar de tener arriba de 30 grados encima. De, de temperatura ambiente se entrenaba fortísimo y muy abrigado era una característica de él y un día yo estaba caminando por ese pasillo característico largo del club y lo cruzo a Guillermo eh, con quien no tenía un vínculo muy cercano pero sí de respeto y de saludo y bueno lo saludo le pregunto cómo estaba él venía muy cansado de, de su entrenamiento eh, y se frena un segundo y me dice el otro día te vi entrenar y yo no recordaba que él me hubiera visto entrenar. Me dice, te vi, estabas en la cancha 5, que es una cancha que se ve desde, desde la terracita, eh, y te vi haciendo un, unos ejercicios. Me dice, este, la verdad que muy bien. Bueno, y yo me fui y me quedé asombrado de que me hubiera visto y, y me hiciera esos comentarios, y la verdad que me, me sirvió mucho. Así que eso me dio pie a preguntarle algunas cosas, y bueno, en la próxima vez que lo crucé... Le comenté acerca de un golpe que, que él tenía muy característico, que era el smash de revés, ¿no? este, donde con un, una gran rotación de hombro, de codo y de muñeca, Guillermo prácticamente sacaba la pelota de la cancha como si fuera un smash normal. Y a mí ese golpe me gustaba, obviamente no me salía como a él, pero dentro de todo lo, lo podía manejar. Y un día le consulté cómo, cómo podía hacerlo ese golpe, y me dio un par de, de, de ejemplos, me dijo, mira, hay que ponerse bien de costado, prácticamente darle la espalda. Eh, y antes de terminar, me dijo, lo que sí te recomiendo es que no lo uses. Eh, siempre es mucho mejor un smash común, por más incómodo que estés, a un smash de revés. Y bueno, me quedó eso grabado, ¿no? Este, bueno, gracias Guillermo, seguimos este, conversando de otras cosas. Y tiempo después, prácticamente un año después, un año y medio después, se jugaba el Challenger del racket eh, en, en, en la cancha central. Y bueno, yo estaba accediendo a instancias finales, creo que esto fue en cuartos o semifinal. Y Guillermo cada tanto se acercaba al palco de la cancha central a ver un poco los partidos, ¿no? Y bueno, recibía la ovación. Y para nosotros, jugando un challenger, que Guillermo Vilas esté en el estadio, era ya un hecho increíble, ¿no? Y bueno, Guillermo en un momento se, se sienta a ver el partido. Yo creo que estaba jugando con Nico Lapenti. Y se genera una jugada que Nico tira un drop, yo llego, la tiro larga y Nico me tira el globo eh, más tirado para el lado del revés, ¿no? Lo que me obligaba a ejecutar ese golpe que, que le había consultado a Guillermo y que sabía que era tan característico de él. Y bueno, yo me preparé como para pegarlo, bien un buen smash de revés. Y cuando ya estaba listo para pegarle, se me vino como un flash a la cabeza su recomendación de que por más incómodo que esté había que pegarle de manera tradicional. Así que me apuré, me giré rápido como pude, me abalancé sobre la pelota, le pegué de smash normal, gané el punto, pero fue tanto el esfuerzo y tanta la torsión que terminé desparramado en el piso, tirado con un costado de la cancha. Pero bueno, cuando, cuando me estaba levantando me acuerdo que lo miré a Guillermo y Guillermo, este, en, un, en una risa de complicidad, me aplaudía y me, me levantaba los dos pulgares como diciendo, bueno, te acordaste y muy bien, ¿no? Y bueno, es un, un lindo recuerdo que tengo de él, de esas complicidades que se generan entre alguien que te da un, un, un buen consejo y, y un jugador que intenta aplicarlo como puede. Así que bueno, de vuelta, mis saludos, mis respetos para el más grande de la historia.